sprint. Long distance at half the price. Open your mind to new Dungeons & Dragons computer game from Mattel Electronics. It will lead your imagination down a dungeon labyrinth wherein lies the dragon's treasure. Steal his treasure, but make no false moves. For in Dungeons & Dragons, a dead end is a dead end. New Dungeons & Dragons from Mattel Electronics. Ya en los lejados 1974, Gary Jagex y Dave Arneson crearían uno de los juegos más importantes de toda la década, el cual sería el padre de los juegos de rol, el cual obviamente estoy refiriéndome a Calabozos y Dragones o Dungeons & Dragons en su idioma original. Calabozos y Dragones se había creado con su primera edición en el año 1974 y se lanzaría totalmente a la fama rápidamente en su país natal, el cual era Estados Unidos. Pero eso tampoco le impidió de que poco a poco se expandiera a todo el mundo como tal y fuera tan reconocido por ser un juego bastante distinto para su época, ya que en aquellos tiempos estaba bastante de moda lo que eran los juegos llamados Wargames. Pero más sin embargo, Gary Jagex y Dave Arneson querían separarse un poco de este concepto para hacer un juego totalmente revolucionario y el cual sería el más importante para los demás juegos de rol que vendrían hasta hoy en día. Su estrellato realmente sería bastante grande, pero a pesar de eso también tendría muchas polémicas, ya que en los años de 1980 se haría público una de las grandes polémicas en Estados Unidos, el cual hablaré hoy en día. Pero antes de eso quisiera hacer una pequeña mención a la serie de Young Sheldon. Hace días me había visto esta serie como tal, como cualquier otra, y había un capítulo el cual me llamó poderosamente la atención. Estoy hablando exactamente de su capítulo número 11 de la primera temporada, en donde vemos a un joven Sheldon jugando a Calabozos y Dragones junto con sus demás amigos. Su madre llega con una bandeja de galletas y leche y les pregunta a este grupo de amigos a qué estaban jugando, si a serpientes y escaleras. Mas sin embargo, Sheldon contesta que no, que estaban jugando Calabozos y Dragones y estaban en busca del tesoro de un demonio, el cual su nombre era Belcebú. Su madre, al ver esto, rápidamente coge lo que viene siendo el manual del juego que estaban jugando ellos y puede observar que en la carátula había un demonio. Ella pregunta que si esto es lo que estaban jugando y ellos literalmente contestan que sí. Por lo que en ese momento su madre se va de ellos y le empieza a comentar a la familia sobre lo que estaban jugando, y su madre, al ser realmente una fanática religiosa, empieza a hacerse un montón de preguntas y un montón de teorías acerca de que su hijo estaba jugando un juego satánico. Así que rápidamente va hacia la casa de los papás de sus demás amigos para comentarles sobre el juego que ellos estaban jugando. Le empezó a preguntar la madre a los padres de esos niños para saber si sus padres sabían que los niños estaban jugando Calabozos y Dragones, y comentaba que era un juego satánico. Más sin embargo, los padres de esos niños estaban con una postura totalmente diferente y estaban de acuerdo a que jugaran este tipo de juego, ya que realmente no representaba mal alguno, no como lo había su madre. Por lo que en ese momento la mamá de Sheldon empieza a hacer un plan para que su hijo deje el juego y se acercara más a la iglesia. Y bueno, ¿qué me quiero referir con todo esto? Obviamente cuando yo me vi este capítulo me vino a la mente acerca de una noticia que había leído ya hace mucho tiempo, acerca del incidente de un joven de 16 años que tentó contra su vida. Y esto provocó que los demás foros en aquellos tiempos empezaran a sacar conclusiones de que el motivo de tal acto de aquel joven fue gracias a uno de sus hobbies más preferidos de toda la vida, el cual era obviamente Dungeons & Dragons. Por lo que en estos momentos empezaremos a analizar y a detallar lo que sucedió contando la historia de este joven. Y empezamos. A lo largo de la década de 1980, Estados Unidos se vio afectado por lo que se conoce como el pánico satánico, una oleada de ansiedad que mezclaba elementos tan dispares como informes de actividades de culto y abuso ritual, manipulación de dulces de Halloween, música heavy metal, películas de terror y novelas y juegos de rol.
Uno de los puntos de ignición de este fenómeno ocurrió en 1979, cuando desapareció un joven estudiante universitario llamado James Dallas Egbert III. Si bien las razones de la desaparición de Egbert quedarían claras más tarde, algunos observadores y personalidades de los medios sabían exactamente a qué culpar. Dungeons and Dragons. Egbert nació en Dayton, Ohio y era considerado un niño prodigio. Con talento para la tecnología a una edad temprana, Egbert, de 16 años, se matriculó en la Universidad Estatal de Michigan como estudiante de ciencias de la computación. Era un fanático de la ciencia ficción, la fantasía y Dungeons and Dragons. El 15 de agosto de 1979, Egbert dejó una nota de suicidio. Egbert ciertamente estaba lidiando con problemas que podrían haber llevado al suicidio, incluida la presión sobre su desempeño escolar, el posible uso de drogas y el hecho de que estaba lidiando con su identidad sexual. La policía comenzó a buscar al estudiante desaparecido. Poco después, sus padres contrataron a William Dear, un investigador privado, para ayudar a determinar el paradero de su hijo. Mientras examinaba un tablero con un patrón de chinchetas, Dear se dio cuenta de que la disposición de los pines sugería la forma de los edificios del campus, incluida la planta de energía. En este punto, el investigador había reunido algunas teorías. Dear obtuvo permiso para registrar los túneles de vapor debajo de la escuela, según el diseño de la planta de energía. En los túneles, Dear encontró pruebas de que Egbert había estado allí, incluidos elementos que sugerían que Egbert había ido al lugar con la intención de quitarse la vida. Sin embargo, Egbert no estaba por ningún lado. Es entonces cuando los caminos entre el enfoque de los medios y los méritos del caso divergen. Dear reveló algunas de sus teorías a los medios de comunicación, pero decidió mantener parte de la información fuera de la prensa, en particular cualquier cosa relacionada con problemas personales específicos. Sin embargo, sí discutió la noción de que Egbert podría haber entrado en los túneles mientras jugaba una versión de acción real de D&D. También llamado LARPing, juego de rol de acción en vivo, donde los jugadores representan escenarios en lugar de alrededor de una mesa. Dear también notó la idea errónea de que los jugadores a veces pueden creer que son de hecho su personaje, y que Egbert posiblemente podría estar vagando en ese tipo de estado. Los medios, tomados con la novedad de la delgada conexión entre el juego y la desaparición de Egbert, corrieron con él. Durante las siguientes semanas, la investigación de Dear dio más vueltas que los túneles. Recibió llamadas anónimas que prometían revelar la ubicación de Egbert si Dear dejaba Michigan. Él cumplió. La información lo llevó a un amigo de Egbert que había permitido que el joven se quedara en su casa. Egbert luego se mudó a otros lugares, luego a Nueva Orleans. Eventualmente, Egbert llamó a Dear él mismo, y el investigador fue a buscarlo y entregarlo a la custodia de su tío el 13 de septiembre. Resultó que Egbert efectivamente intentó suicidarse en los túneles con pastillas para dormir el 15 de agosto. Sin embargo, se despertó y se dirigió a la casa del anciano. Mientras estaba allí, la atención de los medios explotó. El hombre mayor, temeroso de la atención y las implicaciones si los detalles exactos de su relación con Egbert se hicieran públicos, ayudó a Egbert a esconderse en otro lugar de Michigan, y luego ayudó a organizar el transporte para él a Nueva Orleans. Egbert hizo un segundo intento fallido contra su propia vida y luego trabajó en un campo petrolero hasta que el hombre lo instó a contactar a Dear. Al ser entrevistado por Dear, Egbert admitió que la presión académica y de los padres, combinada con su consumo de drogas, contribuyó a sus intentos de suicidio. Los juegos no jugaron ningún papel en eso. En ese momento, el genio estaba fuera de la botella. La atención en torno al caso, incluso después de que se encontró a Egbert, se centró en el ángulo de D&D. Dear y sus asociados mantuvieron los detalles del uso de drogas y la sexualidad de Egbert fuera de las noticias, en parte por deferencia a la familia, y en parte porque el propio Egbert no quería que su hermano menor, Doug, fuera intimidado por los hechos. A falta de esa información, el ángulo de los juegos continuó siendo empujado en los programas de noticias y entrevistas. Egbert intentó reanudar una vida normal. Cambió de escuela y asistió a Urich de State. Dear se mantuvo en contacto con él como amigo y consejero. Egbert finalmente luchó aún más con las drogas y su relación con sus padres se deterioró. El 11 de agosto de 1980 se pegó un tiro en la cabeza.
Murió 5 días después, 1 año y 1 día después de entrar en los túneles. Los propios padres de Egbert nunca culparon a los videojuegos por sus problemas, sino que atribuyeron cierta medida de su infelicidad a las inusuales demandas emocionales y sociales que recaen sobre los niños superdotados. En 1981, Rona Jaffe, novelista y escritora de Cosmopolitan, escribió una novela inspirada en el caso Egbert. Laberintos y monstruos, según se informa escrito en 3 días, involucra a un grupo de estudiantes universitarios que llevan sus juegos principales a las cavernas cercanas. Un jugador sufre una enfermedad mental y comienza a creer que es su personaje. El libro fue adaptado a la película de la semana de CBS en 1982, y presentaba a Tom Hanks como el estudiante con problemas en su primer papel principal dramático. Al pánico de D.I. de ese año se sumó el suicidio del estudiante de secundaria Irving Pulling. Su madre, Patricia, culpó a Dungeons and Dragons. Fundó Bothered About Dungeons and Dragons en 1983 y dirigió una campaña en los medios contra el juego. También presentó una demanda contra TSR, Incorporated. Entonces los editores de D.I. Tiar publicó su propio libro en 1984, The Dungeon Master. De Disappear and the Odd Dallas Egbert III, en un esfuerzo por dejar las cosas claras. El libro describe sus conversaciones con Egbert y minimiza drásticamente cualquier implicación que los juegos pudieran haber tenido en su muerte. Sin embargo, los diversos elementos de ira dirigidos contra D.I.D. en ese momento se fusionaron con otros pánicos morales asociados con la música heavy metal, las películas de terror y las historias de abusos rituales satánicos que se propagaron en los años 80. El pánico satánico resultante se desarrolló durante años en programas de entrevistas y salas de tribunal. Aunque la mayor parte del fenómeno había desaparecido en la década de 1990 después de demandas infructuosas contra actos como Ozzy Bourne y Judas Priest, y las absoluciones y destituciones de 1990 del juicio preescolar de McMartin relacionado con el abuso ritual, el estigma que rodeaba a D.I.D. permaneció. En los últimos años, D.I.D. ha alcanzado un nuevo nivel de reconocimiento y respetabilidad, ya que varias celebridades, como Stephen Colbert, Patton Oswalt, Vin Diesel y Joe Manganiello, han hablado abiertamente sobre su amor por el juego. Los juegos de rol y los juegos de mesa en miniatura continúan siendo un gran negocio, y Gen Con da la bienvenida a miles de... Y bueno, la historia de Egbert es una tragedia. Es la historia de un joven que se enfrentó a problemas más grandes que él y no pudo superarlos. También es un recordatorio de que los juegos, los pasatiempos, la música, las películas y en la mayoría de los casos es una liberación a los problemas cotidianos más que una causa. Lo mejor que pueden hacer los padres es siempre preguntar si hay algún problema, escuchar la respuesta y bueno, es posible que no saque un 20 cada vez, pero definitivamente ganará algunos puntos de sabiduría. Y bueno, ya con este caso quiero reafirmar que realmente los juegos de rol, por así decirlo, no son satánicos como tal, sino que simplemente es un juego y ya, es un pasatiempo, una forma de liberarse como tal, pero de aquí viene toda la polémica, siempre viene asociado cuando una persona está totalmente metida, aficionada a un cierto concepto como tal. Ya hemos visto algunos casos de personas los cuales asesinan y según su influencia han sido los videojuegos, pero ¿realmente estos medios poseen la culpa como tal? En mi opinión personal, no. Realmente no es que posean la culpa como tal, ya que yo a lo largo de mi vida siempre he sido fanático de los juegos super violentos, de los juegos de terror y demás cosas, y nunca he tenido yo la intención de matar a alguien o de hacer algún otro crimen, por lo que eso simplemente se queda como una mera superstición, ya que realmente el verdadero problema viene siendo el entorno, el desarrollo de uno mismo y sobre todo la manera en cómo uno vive. Es por eso mismo que es mejor escuchar al prójimo y tratar de ayudarlo y sobre todo tratar de buscar la mejor ayuda posible para este tipo de cosas, para que no se vuelvan a repetir. Por eso mismo es de que hay que escuchar
hay que comprender y sobre todo hay que entender de que esto solamente se trata de un hobby y no implica a ninguna incitación a un culto satánico como tal, ya que el juego realmente no se basa en eso, sino que el juego como tal se basa en simplemente crear un mundo imaginario en donde nosotros podemos encarnar a nuestro propio personaje según a nuestros propios gustos. Pero esto no implica que nosotros tengamos que hacer alguna especie de ritual o invocar algún demonio. Solamente esto es meramente pura ficción como tal. Y bueno, espero que les haya gustado este video. Y realmente les agradezco bastante a los nuevos suscriptores a los cuales pertenecen a este canal. Y les doy la bienvenida y espero que ustedes estén cómodos conmigo. Y les prometo mucho más contenido de este calibre y de poco a poco voy mejorando. Yo soy el Pony Rolero y me despido. Hasta luego.